Hoy lo que quiero es enseñaros un ritmo funk, ¿de acuerdo? Lo que pretendo con este ritmo es un poco enseñaros a manejar bien el tema de los acentos, ¿vale? No es lo mismo hacer una cosa acentuada de una forma que de otra, ¿vale? Cambia mucho la historia. Entonces, el ritmo empieza en do, ¿vale? Se va a su octava, sol y si bemol, ¿vale? Entonces, lo primero que nos encontramos es que pica la nota, ¿vale? No deja la nota sonando, no hace... Lo que hace es picarla. ¿Vale? No la dejamos sonar. Pica. Repito. Pa, 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 ra, pa. ¿Vale? El acento, la última. El último acento, si bemol. Más despacio. ¿Vale? Luego haz este cromatismo. Empieza en mi, fa, fa sostenido y sol, ¿vale? Fijaros que el acento, ¿vale? La parte fuerte está en el dedo 3, en el fa sostenido. Ahí le tenemos que dar más intención, ¿ok? Si veis que no sale, os recomiendo que veáis las cosas por partes, ¿vale? En este caso, el cromatismo. Más lento. Fijaros que le doy ahí. Uno y dos notas. A ver, repito. ¿Ok? ¿Seguimos? ¿Vale? Hace lo mismo. Se va aquí, ¿vale? Fa. Re sostenido. Y aprovecha. 1, 2, 3, 4. Hasta el do. Es muteado. 1, 2, 3, 4. Aprovecha el recorrido. ¿Vale? 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Es muteado.
Entonces aprovecha el recorrido de la mano mientras va a buscar el do. Punteamos. 1, 2, 3, 4. Repito. Fijaros que está en la pentatónica de do. Por eso va aquí. Seguimos. Ahí hace lo mismo, pero se queda ahí, en el re sostenido. Vale, y hace el vibrato funk. Acordaos que el vibrato funk era un desliz que pasaba de un traste a otro para quedarse en la nota en la que hemos empezado, ¿vale? Entonces, ponemos el dedo prácticamente plano. Es con la yema. Así nos desliza mejor. Entonces hace... ¿Vale? Uno acaba así y el otro. Ahora, realmente los mutes los podemos combinar con las cuerdas también. La cuerda que queramos. ¿Ok? Repito. Ok, fijaros el tema de los acentos. Y en picar la nota. Vale, picando. Repite por última vez el ejercicio, ¿ok? Thank you.